Kovacova di Lo Celso. Gut, langer Ball, den lässt sich da nicht nehmen. Ein bisschen vielleicht drin, Millimeter, aber im Zweifel für den Angeklagten lieber, sagt man ja, im Zweifel für den Stürmer. Silva ist derjenige, der das Päschen gespielt hat. Und dann ist er ganz ruhig und schließt ganz herausragend, ganz hervorragend. Da macht er das Tor, was er zwei Minuten vorher schon hätte machen müssen. Neunte Minute, es ist das 1:0. Wieder unterwegs, einmal, zweimal. Und da kombiniert man im Strafraum. Und natürlich macht Neymar das Tor. Geht dann vom einen zum anderen. Und da ist selbst dann im Strafraum so viel Platz, dass hier nichts anbrennt. Überragend gemacht. Und am Ende ist Neymar derjenige, der natürlich dann vollstreckt. Wirklich frühe Entscheidung hier hinaus. Wunderbar. Hat dann auch ein Tor gemacht bei seinem Debüt damals. Und apropos Tor, wir haben das nächste. Verlust. Ja, da hat Neymar die Augen. Und der Pass dann von Juri ist wunderbar für Angel, die der dritte Angreifer darf. Angel Di Maria 3:0. Das ist ja sensationell. De Neymar sigue también Mbappé por el centro. Continúa Neymar dejando para Di María. Media vuelta Di María y ahí está. Bueno. Viene a recuperar este balón, ¿eh? Después, bueno, Verratti que encuentra a Neymar con espacios. Esto ya pues significa peligro de finalización para el equipo rival. Y después, pues, bueno, pues los tres jugadores combinando. Esto no es fútbol, esto es alquimia. Podía marcar cualquiera y dicho, no, por favor, marca tú. No, no, por favor, marca tú. No, por favor, marca tú. Que te digo que marques tú. Vamos a ver. El lanzamiento dentro, había unos cuantos por esta diana de Bouillon, que sitúa el 1-4 en el marcador, es decir, el mismo resultado que se produjo en el partido de liga. Qué bien la dispara, ¿eh? Qué pierna derecha tiene. Todo es dentro del área. Antes de disparar había unos cuantos jugadores dentro del área que estaba intentando el árbitro que no entraran, pero fíjate, Lo Celso abriendo para Mbappé. Mbappé que espera efectivos, encuentra a este Di María que busca y encuentra. Cero. Por la banda, levanta la cabeza, el pase ahí Di María que estaba muy bien desmarcado en el balcón del área, y esto pues es un regalo de dejar un balón hacia Ángel Di María, que consigue a la izquierda de otra jugada que nace de los pies de Mbappé. Cambio de ritmo, desorganiza y crea el pánico en la defensa rival. Al Rennes 6 lo intenta otra vez ya Neymar, sí, dejando para Di María, que regala el... Esta jugada... Pues no, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no había fuera de juego. Es que va tan rápido que te engaña incluso sobre los fuera de juego, y mira el exterior del pie del fideo Di María. Sexto gol del Paris Saint-Germain en este partido. Pues dos para Mbappé, dos para Neymar, dos para Di María. A Mbappé. No sé si estaba fuera de juego, vamos a ver ahora la repetición. 1-6. A mí me pareció, pero otra vez los